Ok, bienvenidos al canal de videos Chapín. Aquí estoy yo, Maino, detrás de cámaras grabando un nuevo video. Ahora estamos en el río. En el río, ¿cómo se llama ese río? Mascalate. Mascalate, en el río Mascalate. Aquí es donde Jacqueline se iba a morir. Así es, así como dijo Fabiola. Aquí es donde se iba a morir Jacqueline. Precisamente en este lugarcito es donde Jacqueline iba a morir, ¿se ve? Ahí. Allá, empiecen a caminar. Ya están buscando la forma de cruzar porque dicen que no se animan a cruzar ahí porque aquí hay unas que no saben nadar y unas que no se quieren mojar la ropa. Entonces, pues están buscando la forma de pasar el río. Estas niñas no saben nadar. Estas niñas no saben nadar, así que creo que van a tener que esperar aquí. Porque no se pueden meter, se pueden ahogar. Y no nos hacemos cargo. Digo, no queremos ser responsables de si algo pasa, ¿no? Entonces creo que ellas no se van a estar bañando en ese río. Porque está bastante hondo. Espera. Jenny, espera. Esperen. Tranquilos, loros. Quiero grabar el momento de la caída de la Jenny. Creo que pasó. ¿Quién es la siguiente? Ay, vos no. ¿Quién es la siguiente? No, la chiqui no puede brincar fuerte. La chiqui no puede brincar fuerte. Una platanera se resbaló. Yo quiero pasar. No, Fabiola, Fabiola. Fabiola. Ahí no hay piedra, bagüero. Creo que sí pasó. Mira esa cosa, pues. No, yo voy a dar una vuelta. Ya le ahogué una vez. No, por ahí no. No, por allá arriba. Está parchito. Jacqueline. Por aquí se puede bajar uno, mira. A ver, allá van a ir a dar vuelta. Esta. Gaby, ¿vos sabés nadar? Yo no. ¿No sabés nadar? Mira, ajá, ahí te vas a caer. Venite, por favor. Pasó. El agua, señores, saquen el agua que está allá. Ay, yo me quiero tirar un guatecato, grábame a ver qué tal me sale. Ahí no, ahí te vas a dar en una piedra. No, Marcos, ahí te vas a golpear. Allá van dándole la vuelta porque la Jackie ya la otra vez se ahogó, entonces hoy no quiere volver a repetirlo. Y la chiqui que anda viendo cómo pasar ahí porque ella no sabe nadar. Ya vieron que en el viaje para Panajachel ella no se metió sin salvavidas. De hecho, no se metió ni con salvavidas porque tiene miedo de ahogarse. Digo, en el viaje a Petén. En el viaje a Petén. Para los que no pueden nadar, yo traje una tortuga. Ahí sacó. Ok, creo que ya todos pasaron. Creo que soy la única persona que no ha pasado. Entonces creo que me voy a meter. Voy a quitarme los zapatos, los cuales los estoy dejando ahí. A ver, un momento. Y seguimos grabando. Ok, ya estoy aquí. Voy a ver la forma de cruzar. Estoy seguro de que me voy a caer, pero igual lo voy a intentar, ok. Tengo que pegar un salto sin caerme, así que deseenme suerte. A ver. Cállate. Marcos, ¿está listo esa piedrita que está ahí al otro lado? ¿Está listo esa piedra que está al otro lado? ¿Seguro? Porque no es que no sepa nadar, sino que me voy a joder el teléfono, ese es el problema. Ok.
Voy a ver si puedo saltar. Una, dos, tres. Ay, ay, ay. Creo que sí pasé. Pues aquí continuamos. Estamos pasando el río. Este río traicionero que ya uno si se descuida. Si no conoces, si vienes tranquilo, aunque sepas nadar, te vas a dar el asustón de tu vida. Porque la verdad es que uno se hunde de un solo cuentazo. El río se ve pache cuando de repente te traga. Dale, Marco. Prepárate con todo el banco. ¿Dónde? Dale, ven. Pero tantea no golpearte la cabeza en una piedra. Dale, ven. Ya ven, ahí están tirándose de cabeza, clavados y, o para atrás, como sea que se estén tirando. Allá está Pache, ahí pueden nadar, pero los que están grandes y no saben nadar. Los chiquitos, obviamente no saben nadar, entonces se quedan afuera, no se van a meter. Porque yo no quiero. No quiero tener problemas. Entonces, vamos a hacer una fogata. Esto va a ser nuestra fogata. ¿Y aquí se va a cocer el pollo? Sí, aquí se va a poner la olla. Yo como que no tengo fe. ¿De qué? De la fogata. Hombre de poca fe. ¿Qué? Sí, soy Pedro. Pedro tuvo fe. No, pero ese fue el que se estaba hundiendo, ¿no? Ah, pues porque duró. Vaya, esa es la. Él ya me dijo, hombre, poca fe, van todos, yo soy Pedro. ¿Qué le perdió? ¿Alguien más trae bolsa que le sobren? Yo no. Bien, siempre. Bien. Ya que estaba ahogando. ¿No? Ya que estaba ahogando. Sí, ya que estaba ahogando. Ya vela por mí. Así, mira la Yaki también. Y no fue aquí, sino yo allá. Vamos a grabar el momento en que la Jenny enciende el fuego. Ustedes pero quieren más leña. Ey, ¿quiere más leña? ¿Quién puede ir a buscar más leña? Marco, ¿quién puede? Dale el dedo. Allá viene Marco ya con la leña. Así que, como pueden ver, allá tenemos a Marcos consiguiendo leña. ¿Ya conseguiste? Ok. Ahí hay jueguito. Ahí solo no. Ya tenemos a Jenny, a la Chiqui y a la Fabiola ahí tratando de juntar leña. No, con la basura. No, está húmeda. No, ¿cómo vas a creer? No, toca. Esto agarra más calorcito. Es que está seca la leña. Ahí sí, mira. Hay que tener paciencia. Hay que traer a paciencia. Ahí sí, hasta que llegue aquí lo tira. Ahí viene el hombre con la leña. Mira, mojada, traes. Ya te voy a cargar mal. No traes mojada, ¿verdad? No, está como seca. Sí, pero la traes a la. ¿Cómo? A la par de tu camisa. Míralo ahí, mira ahí. Aquí, mira, chiqui. Ahí no había donde. Mira, pues ahí vas a ver. Vos apagaste. Voy. Mira. Voy. Tranquila, pues. Voy. Esta leñita va a agarrar. Esta sí, mira. Ahí. Ya se está haciendo el fuego. Yo voy a aplicar la verdura. Ahí entre todos están tratando de juntar el fuego. El que se tiene que juntar así, porque como aquí es el puro campo. Nosotros somos de rancho. Ah, sí. Esta cañita está seca. Yo voy a hacer el fresco de piña. Allá la Chiqui va a hacer el fresco de piña y la Fabiola va a picar la verdura. La Jenny juntando el fuego y yo voy a echar. Aquí juntando fuego. Voy a echar el agua para el caldo. Jenny y botas juntando fuego. Voy. Y la Javier aquí creo que va a iniciar a picar la verdura. Mira, hoy con los dedos más. Jackie, ¿en qué olla vas a hacer el caldo? ¿Qué
¿verdad? El caldo lo voy a hacer aquí. Me quita la chica. Voy a usar esto. Ahí pueden ver la cara de la chica. Es que allá trae. Aquí trae, ya la voy a para el frente. La carne se va a asar en el puente. No, ya sí, el pesco no va a estar ahí. No, hay que lavarlo. El pollo, la gallina. Ah, ya lo va a traer ya, sí. Ahí se va a picar la verdura, ya sí. No, aquí se va a hacer el fresco. Va, ahí la verdura. El fresco se va a hacer allá. No, la ya que dice que ahí. Ahí solo traemos el agua nada más. Aquí está la gallina. Ahí está el pollo ya bien, bien acurrucado. Ese mira que está. Listo para ser comido. Va a venir niño. Supuestamente nosotros, miren esto, vamos a ir a comprar pollo porque supuestamente creíamos que solo iba a venir Botas, Lighting, Yassi, Jenny, Minor y Fabiola, pero Daniela, Marcos y los demás niños no sabíamos, entonces mejor vamos a ir a comprar pollo para que ellos no se queden sin comer. Así es. Y vamos a seguir aquí. Ya al ratito vamos a ir a comprar pollo mientras seguimos grabando. ¿O quién puede ir a comprar? ¿Para qué? No. Va a ir Marcos. Va a ir Marcos. ¿Qué? Ah, sí. Va a ir a comprar pollo. 2 libras. Y la tortilla, ¿no? Para no hacer va, dale ahí, toma. Marco, vamos. Pues pueden nadar, va, Marco. ¿Ah? Pueden nadar. Yo sí. Marco sabe nadar. Si no, no te... Marco en el agua nació. Marco. Va Marcos, va Marcos, no cruces, te vas a ahogar. No solo el que ni nadar podés y te vas a meter ahí, ya te jodiste. No, yo no me iba a meter ahí, iba a brincar. Ahí está. Ya la chiqui tiene muchos fans para las que la quieren ver, ahí está cocinando, ¿eh? Ahí pueden ver su cara. Y aquí se la jodió la partiendo verduras, digo partiendo el apio. Ella es una chef. Ahí está. Entonces estamos aquí partiendo el apio para darle, son para darle así sabor a la alcance. A la comida. La piña no hay otro cuchillo pelado. Llámenle a Botas para que traiga otro cuchillo. Botas, ¿sí ¿Ves el cuchillo? Se lo voy a pasar. Ah, sí. Para aquí le estamos haciendo. Le estamos haciendo publicidad a Ban Rural y Pepsi. Pues sí. Ahí está la. La Daniela como modelo de Ban Rural. Ban Rural es el amigo que te va a crecer. Ah, sí, a crecer las deudas. A nosotros nos ha ayudado. A la. No, porque no tienen cuenta Ban Rural. Ay, ¿quién dice yo? A mí sí, mira cómo ya me ayuda a crecer, estoy grande ahorita. Ya te va. ¿Pero la Jacqueline no? Ah, bueno, la Jacqueline porque. Tírate rápido. No sé. Tírate aquí, de rápido. A todas las que quedas. Allá me voy. Ya vieron. Y ya está el juego, ya está la casa. ¿Pico yo? No. Ya está el juego. Aquí estamos como cavernícolas tratando de juntar el fuego de la mejor manera posible a lo natural porque. Los cavernícolas no tenían fósforos. No. Y lo bueno es que tenemos agua. Pero los cavernícolas. Mira, los cavernícolas no tenían fósforos, pero lo encendían más rápido. Lo que pasa es que ellos lo hacían en lo seco y nosotros lo hicimos aquí a la par del río para que no se sienta mucho el calor de que estamos cocinando, ¿verdad? Ah, toma. Por eso nosotros utilizamos fósforos y fósforo. Un poco de arena seca. Ah, ya aquí tenés un lunar aquí. ¿Dónde? Aquí. Es un granito. ¿Un granito? Ah, yo creo que dije, se me parece salió a. Nada. Me voy a poner aquí, me lo voy a negrear para que vean que es un lunar. Parecía Jennifer López, creía que si no. La Jenny, allá está. Pues no es a Jennifer López, a la verdadera Jennifer López. O sea, ella también es la verdadera. Solo que no es la famosa, es la otra Jennifer. Es la original. Ah.
¿Será que Jennifer López se llama o es un nombre artístico nada más? Nombre artístico. ¿Cómo se llama entonces? No sé. Pero es un nombre artístico. Entonces, también. El agua, así, hasta que hierva le voy a poner la gallina. Para los que no sepan, Minor también es mi nombre artístico. A Jacqueline, el nombre de la Daniela es Van Rural, dice su nombre artístico. Su nombre artístico es Van Rural. Ella es la amiga que los ayuda a crecer de deudas. Sí, mentira. ¿Muchas qué están haciendo? Picando esto. Nadie todavía no te lo fumas. Y yo, este apio va a ser poquito y lo más que van a picar es un poquito de lo más tiernito, eso mira, lo más tiernito de esto. ¿Qué tiene? Esto van a picar lo más tierno. ¿Por qué sabes? Porque sí. Porque solo eso se puede comer. No, sí se puede comer todo, pero eso es lo que se le, es la hojita se le echa que se al puede carne. Comer. Eso te le puedes echar todo. Yo si no como apio, se siente así como que, no sé. A mí no me gusta. Yo sí. O sea, que se lo echen a la comida bien, pero comérmelo directamente, morderlo así, no me gusta. Yo sí. No. Yo no. Ni la zanahoria. También muchos les echan así. Yo traigo limón para esto. Pero dos, mañana me dijo bastante limón. Ni siquiera hablábamos de limón. Pero como no, es que allá anda para la gallina. Pero es que él anda mojado y no se pudo llevar su celular. Él, no, él anda mojado, él no lleva su celular. Esto va a ser. Hay que decir, ¿y eso qué es? Es la cola del rábano. ¿Y se come? Se come. Sí. Comételo, quiero ver. ¿Y esto? Comételo, quiero ver. Pongámosle que se le saca un pedacito. ¿Y se come solo así? Por eso, mira, si solo lo lavas y le pones un limoncito, sal y ya te lo puedes comer bien. Oh. Uh-huh. La basura ya juntan, hay que echarle una. Sí, yo por eso tengo una basura. El maletín no te está cayendo. ¿Qué más, Fabiola, picando las verduras? ¿Qué es eso? La zanahoria. Ay, ya que estás deteniendo, no se sabe la. Yo no sé de verduras. Miren, yo... aquí echen el apio, ¿ves? Porque allá en ese le van a... Esta, ¿cómo se llama esta tienda? ¿Así lo hago o la pelo? ¿Se va a pelar? La pelo igual. Yo no, pero está tiernita, no va a pelar. ¿Cuál? Porque no se siente la cáscara. Sí. Sí, yo también he comido así, porque no tengo ganas. Sí, creo que no nos organizamos muy bien, que digamos, ¿no? Lo que pasa es que estábamos todos cada quien tenía sus cosas que hacer, entonces no nos... Así fue algo de imprevisto que decidimos venir. No, usted tiene mucho. Y aquí tenemos ya el lugarcito donde se supone que todos nos vamos a sentar a comer. Boris anda comprando y todo así. Bueno, creo que llegamos al final del video. Creo que ya me pasé del tiempo. Voy a recortar un pedazo. Así que, pues, nos vemos en el siguiente video. Chao.